y lleno de verdad. Hoy, 18/9/23, se cumplen 12 años de la desaparición física de nuestro expresidente Segundo Lara. Quiero nombrar, señor presidente de la cooperativa, Jorge Lago, queridos consejeros, queridos asociados, empleados de cooperativa, y a nuestro próximo intendente, el señor Leo Larrín. Hoy venimos a rendirle un pequeño y sencillo homenaje a un amigo, una gran persona, el de la mano fraterna, el de la mano solidaria. Era muy difícil que concurra un asociado a su oficina con un problema y se retire sin la solución requerida. Recordamos al hombre creativo, innovador, el fundador del complejo ASI, del jardín Niños Creciendo, del colegio Benefa Valoro, entre otros. Nosotros en su mayoría, los que estamos en cooperativa, somos ramas de ese árbol. Toda la masa societaria lo recuerda con inmenso cariño. Él decía, hay que querer al socio, hay que ayudarlo en la medida que podamos. Estamos aquí por ellos, nos eligieron y hoy debemos responderle. Detrás de un gran hombre, una gran mujer. Esa mujer era su compañera de toda la vida, Elvira. Un abrazo al cielo, que descanses en paz, queridos amigos, y muchas gracias a todos ustedes. Sino del ser humano que andaba caminando por el amor, más allá del rol institucional que tenía, de que, nada, con los más grandes y también con los más chiquitos, ¿sí? Cuando uno era chiquito, siempre acercarse y el saludo afectuoso y el cariño, y ¿cómo estás? Bien, y tomá, te traje un alfajor, te traje dos caramelos. Y eso, la verdad que uno lo recuerda con mucho cariño, es parte de la formación que uno tiene de niño, ¿no? Así que, bueno, yo siempre digo que tal vez uno es el resumen, como ser humano, de la sumatoria de muchas personas, ¿sí? Y eso, la verdad que a uno lo pone feliz. Lo pone feliz de haber podido contar, de haberlo conocido, de haberlo vivido, ¿sí? En el buen sentido. Y de haber logrado que, nada, como sociedad, hoy la cooperativa y como institución sea más que importante, ¿no? Y bueno, estar siempre como uno más, acompañándolos, y hoy en este día
tan especial de poder estar al lado de uno de sus hijos, ¿sí? Porque la verdad que tiene dos grandes personas como hijos, a Jorge y también a Lato, que lo quiero un montón. Y la verdad que hoy está al lado Jorge, que también puedo ocupar su lugar, que sé que no, y no me cabe ninguna duda que no solamente lo voy a ocupar bien, sino que se va a esforzar todo el tiempo para hacerlo lo mejor posible y que el segundo esté donde esté y nos mire donde nos mire, estoy orgulloso, ¿sí?, de que puedan seguir llevando adelante su legado. Así que Jorge, lo mejor del mundo, ¿sí? Gracias por invitarnos como vecino, como amigo, como parte de Granbur. Y la verdad que en este día tan especial, seguramente para todos, pero sobre todo para vos, ¿sí? Gracias de nuevo de corazón. Y muchas felicitaciones por la obra. Bueno, creo que Leonor Vince. Gracias por venir. Señor Leonor Vince, Jorge, por favor. No me conoce, pero yo lo conozco. Claro. Y vos también. Gracias por venir. Bueno. Desde ya, una primera medida. Muchísimas gracias por venir, porque esto habla de lo que fue él para todos, para esta cooperativa, para la gente que fue, que lo conoció, los amigos, los conocidos. Creo que fue una persona que para mí no tenía enemigos. Hoy, hace 12 años de que nos dejó físicamente, pero como dice, todos los papeles siguen estando con nosotros. Yo, ¿qué les puedo hablar? Como hijo les voy a contar cómo él trataba o hacía para enseñarme algo. Cuando tenía solamente 8 años, que esto no se ve, o sea, no se me va a borrar nunca, porque bueno, la infancia, ustedes vieron cómo es. Él tenía un Chevrolet 400, por eso soy de la marca. Y bueno, siempre me llevaba, yo iba sentado al lado porque era asiento enterizo, caja tercera para lo que él conoce. Y un día que yo menos pensaba, me dijo: sentate acá. Yo lo miré. Manejá, me dijo. Y bueno, yo con el miedo que tenía y todo lo demás, no pude desaprovechar la oportunidad. Me llevé como 40 cordones por delante y sentado ahí me miraba. Cuidado, me decía, cuidado. No. A la media hora salí manejando. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Él te mostraba cómo era. No te decía, vos tenés que hacer esto, esto, esto. Él te lo mostraba. Y después quedaba en vos si lo querías hacer o no. Bueno, a mí me salió manejar. Y esa fue una de las anécdotas que tengo de cosas, infinidades que puedo contar hoy, pero no quiero ser muy extenso. Después, como social, como directivo, creo que la opinión la tienen todos ustedes. El hombre tenía decisión, tenía proyecto, tenía sueño. Sin ir más lejos, el sábado me fui a la inauguración del viaducto que el señor inauguró junto al candidato para presidente, que aprovecho para pedirle un aplauso.
argentines. Bueno, lo que les quería decir que en la reunión de tanta gente nos encontramos con Mirta González, que no me va a dejar mentir, con un dirigente de otras cooperativas. Y hablando, Mirta, que es muy lenta esa para hablar, le dijo: ¿cómo andás? ¿Bien? Decime una cosa, ¿cuánta gente juntás en tu asamblea? Y 80, 100 personas. Y yo lo miré, como diciendo, después el hombre hablando con Mirta le dijo: no, ustedes son mucho más grandes que lo que nosotros hacemos. ¿Y quién hizo esto? Lo hizo él, porque él organizó la parte social en el año 2000, cuando empezaron los asados, los bailes, que ustedes no me dejan mentir porque fue en este piso, los viajes, los almuerzos. Era un tipo que mandaba una comitiva de viaje y los iba a despedir. Cuando volvían los iba a esperar, ¿eh? Aunque mi vieja tiraba una de tiro bárbara, pero bueno, tal es así que acá hay muchos que supieron, un día se fue y se le olvidó. Y bueno, vuelva a verla porque su señora está acá todavía. Bueno, el hombre se levantaba todos los días para trabajar de presidente de la cooperativa y vaya que lo logró. Porque ahí va Masita, que le jugaba carrera a bailar el tango con mi mamá. Creo que el hombre lo hizo como él lo tenía pensado en su sueño. Por ahí hubo cosas que las inició y hoy las estamos siguiendo nosotros. Pero que los proyectos que él tenía en sueño los realizó. Porque esto lo fundó él. La escuela Favaloro la fundó él. El jardín lo fundó él. Con la ayuda de todos ustedes, de todos, directivos, consejo de administración, que ya los han nombrado, y toda la gente que en su momento le dio un poquito de bola a lo que él quería hacer. Me he peleado muchas veces, asado de por medio, para discutir posiciones que quizá yo pensaba que no eran como él decía, pero después, ¿qué pasaba? Él tenía razón. Entonces, así a mi nena. Con eso le quiero decir que el hombre institucionalmente era un distinto, desde mi punto de vista. Por ahí le estoy poniendo el corazón como hijo, y les estoy diciendo algo que ustedes no piensan igual, no. Pero yo creo que ustedes tienen un amor especial por él, porque por eso hoy lunes empieza la semana y miren todo lo que son y miren a quién tenemos y a mí. Entonces, espero no ser muy extensivo en esto, pero necesitaba, hoy venía para acá y venía escuchando un tango, obviamente, porque era el día de él. Y no quise mirar el video porque ya lloré como tres veces, entonces no lo quise mirar. Así que la presencia de Leo y de todos ustedes como amigos, como socios de la cooperativa y como gente que lo acompañó durante los años que él estuvo acá.